This is a tag team bout set for one fall with a 20-minute time limit. Approaching the ring first, being accompanied by legendary Four Horsemen member Tully Blanchard. From Niagara Falls, Ontario, Canada, weighing 227 pounds, he is the self-proclaimed chairman of AEW, Sean Spears. Sabemos que Tully Blanchard hace semanas, bueno, meses, que él está buscando un compañero para Sean Spears. Ellos quieren una oportunidad para... Pero nos está mandando a callar. Eso eres tú. Tú me estás callando. ¿No soy yo? Yo me quedo callado. Peter. Sabemos. Pardon me, I said. Es verdad. Él le preguntó. Él le preguntó que se callara. Yo no pienso que esta es la pareja perfecta para Sean Spears. ¿No piensas? I'm thrilled. Pero ¿por qué no? Porque Peter siempre está mandando que todo el mundo se calle. Atlanta, Georgia. Yo no creo que he ganado un encuentro aquí. ¡Oh, espérate! Por lo menos alguien lo mandó a callar. And their opponents, the team of QT Marshall and the natural Dustin Rhodes. Y mira, hasta Brandy vino con Dustin y QT. Apoyando a su familia, Dustin Rhodes, el hermano de Cody, y también el hombre que es la mano derecha aquí en AEW de Cody, QT Marshall. Y una cosa bien interesante aquí, Dasha, es que Peter Avalon y QT Marshall se unieron la semana pasada en una lucha de pareja y no se llevaron. No sé si Peter Avalon no le gusta la manzana y QT Marshall no le gusta leer. No sé cuál combinación no llega ahí. Pero no se llevaron muy bien. ¿Pero con quién Peter Avalon se lleva bien? Con Leva Bates. La única. Shh. Ay, no me mandes. Oh, espérate. Sean Spears dándole consejo a Peter Avalon. Hablando estrategia. Y sí, parece que están en la misma página. No estoy refiriendo a un libro. Hasta están vestidos lo mismo. Esto va a ser el compañero de Sean Spears. Yo no creo. Pero mira, yo hasta creo. Se parecen. Esta es la segunda vez que Peter Avalon se une a Sean Spears. La sí, primera eso vez. Es porque estoy diciendo. Si a él no le gustó, lo botaba para la calle. Pero mira, en este momento se están uniendo otra vez. Imagínate si pueden derrotar a Dustin Rhodes y a QT Marshall. Pero tú sabes cómo terminó esa lucha. No fueron victoriosos. Todo el mundo le merece una segunda oportunidad. No sea así. Y aquí QT Marshall, el hombre que vive aquí en Atlanta, Georgia también. Está en su ciudad. Meter Peter Avalon. ¡Oh! ¡Eso le pasa! Bueno, cayó la boca con tremendo puño. Y aquí viene Dustin Rhodes, el natural. Y eso, wow, impresionante. Y mira Sean Spears tratando de buscar el relevo, pero Dustin, y llegó. Don't touch me. No le toque. Bueno, parece que no se están llevando tan bien en un momento, pero todavía es temprano.
gritando 10, 10, 10. Dustin no se ha olvidado de la última vez que Sean Spears cogió esa silla y le dio sobre la cabeza a su hermano. Así mismo. Y eso como ahora está conocido como el chairman después de que hizo eso. Pero él es el único que dice eso. Ahora Dustin. Oh, no, espérate. Casi, casi. No, dice, no, ¿qué fue aquí lo no. ¿Qué fue lo que le pasó a Sean Spears? Se olvidó que... No, espérate, le va a dar algo, le va a dar algo. Oh, burlado. Ay, no. Oh, 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 oh. Cuidado, que atrás no se juega. Oh, patada para abajo. Y ahora no tira contra la cuerda y... Oh, espérate. Oh. Tremendo uppercut. Sean Spears. Oh, se lastimó el diente. Alguien llame a la doctora. Britt Baker, ¿a dónde está? Oh. Seguro que está con Tony Schiavone. Eso es lo que pienso. Limpiándole los dientes o algo de eso. Dándole consejo de qué cepillo debe de usar. Oh. Y ahora, en la esquina, Dustin Rhodes. ¡Puño! ¡Tres! Uy, vamos a ver uno más. Oh. ¡Ay, ay! Y Dustin le dio los 10. Le dio los 10. Sean Spears ni sabe dónde él está. No sabe que Peter Avalon está en su esquina. Oh. Otro. Oh, espérate, mira, QT entrando. Oh. Oh, Tully. Cuidado, Tully. QT te pega. Pero Tully es un hombre muy inteligente. Sí, tan inteligente que escogió a Peter Avalon para ser el compañero de Sean Spears aquí. Él está dando otra oportunidad. Y el releo, Peter Avalon lo va a mandar a callar. Wow, qué antebrazo tan poderoso de parte de QT. Y QT, espérate. QT es un veterano. Cuidado. Falla aquí. Y le regala un puño para el chairman. Oh, pero mira Liva. Ella no estaba leyendo un libro. Qué tramposa. Sí, el libro de trampa. Es lo que estaba leyendo. Exacto. Ella escribió el libro de trampa. Y ahora relevo, lo recibe Sean Spears. Y ahora va a castigar a QT ahí en la barricada. Tratando de paliar para atrás, defenderse, pero no puede. Sean Spears ahora lo levanta y lo castiga ahí en la fila del ring. Ay, ahora sí. Funcionando como un equipo. Pero Peter Avalon, estoy sorprendida de lo que él está haciendo. Ay, tremenda patada, bien impresionante. Ahora lo cubre aquí, buscando. ¡Oh! QT está buscando su primera victoria aquí en AEW. Ah, bueno, también Peter Avalon. Tiene algo en común. Y ahora levanta contra lona. Ay. ¿Qué es esto? Una botella de agua. Parece que tiene sed.
Pero él está botando tiempo. Él tiene que estar encima de QT Marshall. ¡Ay! Oh, escupe el agua. ¡Qué rudo! ¡Oh! Inseguro de parte de QT. Ahora QT tiene que encontrar una manera para llegar a su esquina. Vamos a ver si puede. Aquí viene Peter Avalon y aquí viene Natural. Oh. Y lazo de parte de Dustin. Lo cruza, cabeza para abajo. Ay, bueno. ¿Cuándo van a emprender los oponentes de Dustin Rhodes? Oh, en la contralona poderosa. Cuidado que aquí viene el... No, oh, pero falla ahí con el uppercut. Y le regala otro a Sean Spears. Eso es la experiencia que tiene Dustin Rhodes. Y Dustin Rhodes. Uh-oh. Preparando para algo, parece, con las piernas. Uh-oh. Oh, espérate. Sean Spears. Con el relevo. Lo hizo. Y no ahora, creo que... oh, rompe espina. No creo que Dustin... Oh, QT Marshall. Y esto, ahora, una combinación ahí. Aquí viene. Oh, y va para afuera, y va para abajo. Sean Spears. Uh-oh. Dustin con un paquete, pero no pudo. La bota. Lo están tratando de levantar. No, aquí viene, lo levanta en los hombros. Oh, una patada. Espérate. Código oh. Rojo. Wow. Solamente dos. Dustin. Tratando de animarse, usando la energía de los fanáticos. Dustin Rhodes, el hombre que está buscando su venganza contra Jake Hager, lo va a recibir, yo pienso, el día 29 de febrero en Revolution. Ahora preparando Sean Spears para un superplex, quizás. Que Dustin. Oh. ¿Qué era? Un libro. Uh-oh. Sean Spears. Oh. Ahí con una plancha de rana. Y. ¡No! ¡Wow! Casi. Spears no lo puede creer. No, está no lo puede frustrado. Creer. No puede dejar que el tiempo pase. Tiene que mantenerse encima de Dustin Rhodes. Y ahora, preparando parece, para que Peter Avalon lo ayude. Oh, no. Spears. Oh, no. Peter, ¡ay! Sean Spears no estaba contento que Peter Avalon hizo relevo. Es que Sean Spears quiere la victoria. Bueno, yo creo que pensaba que él lo tenía. Él estaba preparado para su llave final, el C4. Él se está yendo del ring. Se está retirando. Está dejando a Peter Avalon solito. Bueno, eso es mala noticia para Peter Avalon. Uh-oh. Es que 10 minutos han pasado y 10 quedan. Pero Peter Avalon está solo. Tiene a Leva Bates, pero ella no le puede ayudar. Oh, Peter Avalon. Oh, mira. Ay, hablando mira. De eso, sí puede. Uh-oh. Pero mira cómo Dustin. Si esto le pasa puede. A Peter Avalon, ¿cómo va a ir? ¿A quién va a acompañar a Leva a la librería? A la biblioteca. Sí, a la biblioteca. Oh, espérate, uh-oh. Brandy. Se está quitando las pantallas. Oh, la cosa se está poniendo bien mala cuando se quitan los aretes. Pero ella está en tacones.
¡Ay, tremenda lanza! Y ahora Dustin Rhodes lo levanta. Oh, espérate, aquí viene QT. ¡Ay, mira eso! ¡Uno, dos y tres! The winners of this match, the team of QT Marshall and the natural Dustin Rhodes. Yo creo que Peter Avalon va a tener que ir a la biblioteca y encontrar el libro ¿Cómo puedo ganar un encuentro? No creo que hay un libro así para Peter Avalon. Bueno, no creo que Peter Avalon ha leído ese libro porque todavía no es victorioso. Pero felicidades a QT Marshall y a Dustin Rhodes. Wow, ¡qué gran equipo! Victoria para QT Marshall. En su ciudad, Atlanta, Georgia. Muchas gracias por acompañarlo aquí en AEW Dark. Nos vemos la próxima semana. Y nos vemos el sábado para AEW Revolution.